Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Ustedes saben que hoy es un día muy importante. Han visto ya seguramente la declaración de prensa, el comunicado de prensa del mediador, en el que se informa que hemos llegado a un acuerdo con los cuatro fondos más beligerantes, más duros de esta negociación. Un acuerdo que por supuesto está al referéndum de la decisión del Congreso, que es el que decide en las cuestiones de deuda, y es el que a partir de ahora va a tener que intervenir en esta situación. Hasta acá llegamos nosotros, a partir de ahora es el Congreso. Es un acuerdo que por primera vez, creo que por primera vez en 15 años, podemos decir que Argentina empieza a salir definitivamente del default. Todos los intentos anteriores eran parciales, no alcanzaban a todos los acreedores. La negociación en la que hemos estado trabajando en estos últimos 3 meses es una negociación para ponerle punto final a esta cuestión. Y es una negociación que no compara con las anteriores porque se trata de una sentencia en sede judicial. En particular, el acuerdo de hoy se refiere a una sentencia firme en sede judicial, que tenía además, como ustedes saben, el agregado de una cautelar que le impedía a Argentina hacer lo que hace cualquier país del mundo, que es administrar sus pasivos, emitir deuda para ir pagando, y por eso Argentina estaba obligada a pagar en efectivo cada vez que había un vencimiento. Esta era, sin duda, la derrota en las Cortes de Nueva York y la cautelar del desacato. Era una de tantas herencias que recibimos, y la recibimos con la misma energía y con la misma actitud con la que fuimos resolviendo algunas otras cuestiones. Ustedes saben que nos tomamos una semana para levantar el cepo que ahogó la economía durante 4 años. Acá nos tomó unas 7 semanas, aproximadamente 8 semanas, resolver una cuestión que atravesaba distintas administraciones y que llevaba, como dije antes, casi 15 años sin ser resuelta en el país. No hay muchos antecedentes de arreglos judiciales con quitas, y mucho menos con la quita de la magnitud de la que hemos conseguido en estos acuerdos al referéndum del Congreso. Y me parece que esto, en ese sentido, más allá de la herencia y más allá de que este es un tema que se tendría que haber hecho antes, resolverlo nos pone en un lugar en la línea de largada para el crecimiento, yo lo pondría de esa manera, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer en estos meses. Esto es lo que ha logrado con muchísimo éxito el equipo que me acompaña, el secretario de Finanzas, el vicejefe de gabinete Mario Quintana, secretario de Finanzas Toto Caputo, digamos bien, y Santiago Bausile, que quizás no lo conocen más, pero que ha tenido un trabajo extraordinario en los últimos meses. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuál fue el cambio de estrategia que ustedes lo han visto reflejado en todos los comunicados de prensa de Daniel Pollack? Hoy hablaba de que el cambio de actitud de Argentina había sido algo heroico. Para nosotros fue lo más normal, digamos. Para nosotros fue: encontramos un problema, resolvámoslo. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Encarándolo. Lo primero es encararlo. ¿Y cómo lo encaramos? Con los números. Y con los números fuimos al mediador y fuimos al juzgado y le dijimos: mire, acá hay una cuestión que excede cualquier cálculo de justicia, que son los intereses. Y ustedes saben que pusimos el foco en los intereses. Dijimos: vamos a respetar el capital porque aquí hay una sentencia judicial que hemos perdido en el juzgado donde elegimos en su momento dirimir nuestras diferencias, pero no vamos a convalidar estos intereses porque realmente los intereses son difíciles de justificar. Cuando hablamos de una quita en promedio del 25% sobre la sentencia, lo que estamos diciendo en la práctica es una quita del 40% de esa factura de intereses que la heredamos con sentencia firme y que lo único que podíamos hacer era discutir firme e inteligentemente para que en el juzgado se entendiera que ese cálculo de intereses debía ser revisado. Y eso fue efectivamente lo que hicieron Toto y Mario durante todos estos meses, ¿no? Todas estas semanas, perdón. Es inevitable la reflexión. La reflexión que uno se hace es: ¿por qué, si lo pudimos hacer en tres
en menos de 3 meses por qué se tardó 14 o 15 años, ¿no? Y yo creo que esta es una reflexión para hacer y para discutir, sobre todo cuando vayamos al Congreso, en la lógica de que la resolución de este tema va a afectar a las próximas generaciones y a las próximas administraciones. Debe ser entendido como una política de Estado. Pero cuando uno empieza a mirar si el gobierno anterior hubiera tenido la actitud que tuvo este gobierno desde el primer día, de no esconder la discusión, de no quejarse de lo que había pasado y en vez encarar el problema, como lo hizo este equipo económico con la instrucción precisa del presidente, como ustedes saben, si esto se hubiera hecho 5 años atrás, hoy Argentina tendría 2 millones de empleos más de los que tiene. Los recursos que perdimos en términos de salida de divisas, en términos de las inversiones que no vinieron, en términos de los 40.000 millones de dólares de deuda que hubo que pagar en efectivo porque no teníamos crédito para pedir prestado, esa bolsa de casi 100.000 millones de dólares, si hubiera sido destinada esos ahorros y esas inversiones a proyectos concretos de inversión, esos proyectos concretos de inversión hubieran generado, como dije antes, posibilidades de empleo para quizás hasta 2 millones de argentinos. Por eso es que nosotros dijimos esto hay que resolverlo cuanto antes. No hay países del mundo que crezcan sin crédito. No existe más. Estamos en una economía suficientemente moderna como para que el crédito sea uno de los principales factores para el crecimiento. Y lo que estamos tratando de hacer es justamente recuperar el crédito. Que nos crean, recuperar la confianza. No solamente para afuera, sino para adentro. Porque entendemos que en los últimos años lo que se perdió fue eso, ¿no? Se perdió el valor de la palabra, se perdió el valor de las estadísticas, se perdió la brújula en muchos campos, entonces la economía no funcionaba porque el primero en mentir era el gobierno nacional. Eso es lo que estamos cambiando en el INDEC, es lo que estamos cambiando en tantas normas y es lo que venimos a anunciar hoy, sin bombos ni platillos, porque la verdad que esta es una página de la historia argentina que no debiéramos haber tenido. Los intereses que se acumularon por desidia, por mala estrategia, y hubiera sido mejor que no hubiera esa acumulación. Nosotros estamos satisfechos de haber logrado quitas importantes, pero bueno, hubiera sido mejor no tener que llegar al estadio de discutir la quita, por supuesto, ¿no? Dije antes, y lo vuelvo a remarcar, en esta negociación extraordinaria que llevaron adelante Caputo y Quintana, el punto de partida era una serie de acreedores que habían obtenido una sentencia firme porque la Corte Suprema no la tomó, y además tenía una cautelar que básicamente lo restringía a un país soberano a una actividad tan natural de un soberano como administrar sus pasivos. Puesto de otra manera, del lado de enfrente tenían todo para ganar. La postura al inicio de la negociación, y seguramente después lo va a poder explicar Toto mejor que yo, era paguen 100. Tanto que a mitad camino de la negociación ustedes vieron que en algún momento salió en los diarios que nosotros íbamos a ofrecer 85%, íbamos a ofrecer una quita del 15%. Bueno, nos pusimos duros, no quisimos firmar un acuerdo de confidencialidad. Ellos decían que sin el acuerdo de confidencialidad no se podía negociar. Nosotros dijimos, esto tiene que ser una negociación transparente, porque nosotros estamos negociando en representación del Congreso, no podemos hacerlo a espaldas del Congreso. Publicamos la oferta el día que dijimos que la íbamos a publicar, la hicimos transparente. Cuando vimos que la cosa no funcionaba, presentamos un escrito preguntándole al juez qué condiciones eran necesarias para que levantara la cautelar. ¿Qué quiero decir con esto? Jugamos con las reglas, pero jugamos con la mayor firmeza posible defendiendo los recursos de los argentinos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, ustedes saben que mañana se inician las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. El presidente va a dar su discurso de apertura de sesiones. Nosotros en esta semana vamos a llevar al Congreso un proyecto de ley que nos permita ejecutar, si es que así lo considera el Congreso de la Nación, estos acuerdos ad referéndum que hemos ido firmando con los distintos acreedores. La discusión se va a dar, por supuesto, en las dos cámaras, y una vez que tengamos esa aprobación, entonces sí, iremos
a la etapa final, que es la de el pago a los acreedores que hayan aceptado alguna de las dos ofertas. Ustedes recuerden que hay dos ofertas y después en las preguntas las podemos mirar con detalle. Vamos a emitir bonos para pagar esta sentencia. No vamos a usar reservas del Banco Central. Que no haya confusión en esto. El pago es en efectivo a los bonistas, pero no sale de efectivos de las reservas. El bono que nosotros hubiéramos querido darle a los acreedores, no se lo vamos a dar a los acreedores porque lo hubieran aceptado a un precio mucho menor. Lo vamos a colocar en el mercado y con eso vamos a hacer una diferencia de quizás otro 20%, ¿no es así? Respecto de lo que hubiera sido el precio al cual los acreedores de este juicio en particular hubieran aceptado el bono. Entonces, emitimos un bono para pagar, no es que estamos pagando de las reservas, y al emitir ese bono le damos un ahorro adicional a Argentina, que para cuando terminen todos los litigios, si nosotros terminamos emitiendo como máximo 15.000 millones de dólares, vamos a tener un ahorro adicional, no solamente 5.000 de quita, sino que además un ahorro adicional de 3.000 millones de dólares por la colocación del bono a un precio de mercado y no a un precio de oferta, que es lo que hubieran aceptado los bonistas de este litigio. Finalmente, antes de ir a las preguntas, así como explicamos qué hicimos o qué se anunció hoy y qué estuvimos haciendo en estos tres meses, qué es lo que falta, qué es la discusión en el Congreso de la Nación, la otra pregunta es, ¿para qué hicimos esto? Y ya explicamos un poquito, pero lo vamos a volver a explicar. Nosotros entendemos que la única forma de poner a Argentina de vuelta en la senda del crecimiento es con crédito. No hay forma de llevar adelante el programa de infraestructura que tiene diseñado el presidente Macri para los próximos 5 años si nadie nos presta, ¿no? Si no nos prestamos a nosotros mismos, si no somos creíbles entre nosotros, si nos autocongratulamos de estar en desacato con la justicia que elegimos para resolver nuestros problemas. Nosotros queremos resolver este problema para volver a tener acceso al crédito, que es lo que nos va a permitir proyectos de infraestructura, mayores empleos, mejores condiciones de vida para los argentinos, reducción de la pobreza, en línea con el objetivo del presidente Macri de ir acercándonos a la pobreza cero. Pero también tiene un componente muy importante en lo que es nuestro programa fiscal coordinado con el programa monetario que anunciamos en alguna de las conferencias de prensa. Ustedes saben que nosotros nos hemos propuesto ir bajando de a poco el déficit fiscal que heredamos. Ese ir bajando de a poco presupone que hay alguien que nos presta mientras vamos haciendo la corrección heredada. Si nadie nos presta, no hay margen para bajarlo de a poco, no hay margen para el gradualismo. Si nadie nos presta, una de dos. O tenemos que emitir mucho más para financiar el gasto que tenemos en estos momentos, con lo cual la consecuencia es más inflación, y nosotros queremos tener un programa antiinflacionario. O si queremos tener el programa antiinflacionario, pero no tenemos crédito, entonces la única salida sería un ajuste salvaje del gasto, que no es la propuesta de este gobierno, no es la propuesta del presidente Macri, no es la propuesta de este ministro y no es la propuesta de este equipo económico. La propuesta de este equipo económico es recuperar el crédito para evitarles a los argentinos el ajuste que nos dejó de manera embrionaria el gobierno anterior. No hay otra forma de explicar lo que estuvimos haciendo estos tres meses en este campo, lo que logramos anunciar hoy con la aceptación de los 4 fondos más grandes y lo que vamos a seguir haciendo en cada una de las cuestiones que tengamos que hacer para ir ordenando la situación económica que recibimos. Insisto, no negamos el problema, lo encaramos con seriedad, lo encaramos en equipo y por eso era importante que estuviéramos todos acá hoy en el escenario, incluso gente de otros ministerios que invitamos, ¿no? Lo encaramos con la convicción del presidente de que estos temas hay que resolverlos y lo encaramos con la convicción de que estos son los pasos necesarios para que Argentina vuelva a crecer, para que volvamos a tener la posibilidad del progreso, para que volvamos a tener las escuelas que hubimos de tener pero que no tenemos porque no tuvimos los recursos, para que no estemos discutiendo las cosas que ya no se discuten prácticamente en ningún lugar del mundo.
Ustedes saben que estuvimos con el viceministro en China en estos días. Y si se nota un poco en mis ojos el cansancio de la diferencia horaria es porque llegamos hoy a la mañana y bueno, no sé qué hora es para nosotros, serían como las 5 de la mañana, algo así. Y traigo a colación lo del G20 y con esto voy a ir cerrando para no cansarlos demasiado, pero la discusión que hay en el G20 se parece mucho a la discusión nuestra, la discusión de cómo vamos a estimular la demanda y cómo vamos a aggiornar la oferta para agrandar la torta y cómo vamos a lograr que esa torta más grande esté mejor distribuida. Básicamente esos son los tres capítulos que discuten hoy las 20 naciones más desarrolladas que representan el 80% del PBI mundial. A partir de este fin de semana, Argentina tiene la autoridad de sentarse en esa mesa y poder discutir de igual a igual. Hasta ahora, Argentina era el país que truchaba las estadísticas y que se ufanaba de no pagar sus deudas. Entonces, volvimos a ensamblarnos en el mundo, un mundo que tiene una agenda muy parecida a la nuestra, y vaya si no es estimulante saber que hay otros 19 países que quieren hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros y que eso es la norma y no la excepción. Fue muy bueno todo lo que sucedió en el G20, fue muy buena la recepción que tuvo Argentina, muy en línea con las visitas que hemos tenido hasta ahora de presidentes y la visita que vamos a tener más adelante, incluso el mes que viene, del presidente de los Estados Unidos. Argentina se está ensamblando y se está integrando de manera inteligente al mundo porque entendemos que esta es la mejor manera de apuntar al desarrollo económico que nos viene eludiendo hace mucho tiempo los argentinos, al crecimiento que hace 4 años no tenemos, a la recuperación del empleo y a un programa con inclusión social verdadera. Todo lo otro es verso, todo lo otro es verso. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es volver a la normalidad y un paso muy importante en ese volver a la normalidad eran estas discusiones que tuvimos en Nueva York, que hoy finalmente, después de muchísimos esfuerzos, idas y vueltas, documentos que iban y volvían, podemos anunciar conjuntamente con el mediador que efectivamente logramos que el 85% de los litigantes en este juicio hayan aceptado alguna de las ofertas que ofrecimos, y esto es un punto de partida para que la cosa se encamine y para que Argentina deje definitivamente el default que nos viene ahogando hace casi 15 años. Yo cierro ahí, muchas gracias por la atención. Si me voy apagando, las preguntas seguramente las va a contestar Toto, y seguramente que va a haber muchas porque hay cuestiones técnicas bastante complejas para atender. Muchas gracias. Quisiera hacer dos breves comentarios antes de pasar a las preguntas. En primer lugar, quiero enfatizar algo que ya mencionó el ministro, que es el trabajo en equipo. El presidente Macri nos ha pedido que todos los problemas los resolvamos trabajando en equipo y creo que este proceso ha sido una cabal demostración de eso. Seguimos trabajando en equipo ahora con el Congreso en la resolución de esto y creo que es el llamado del gobierno que los problemas los resolvemos entre todos y no por el trabajo de ningún iluminado. El segundo elemento es que nosotros consideramos absolutamente esencial la disminución del costo del crédito, no solo para la nación, sino también para todos los agentes económicos, para las provincias, para las empresas, para los emprendedores, para las familias. Y este era un paso, primer paso, pero un paso esencial en ese camino. Nada más. Buenas tardes, Roberto Pico de la agencia de noticias DIN. Buenas tardes, Roberto. Ministro, usted recién acaba de decir que se llegó al acuerdo con el 85%, hoy se anunciaron 4.653 millones, quería saber cuánto es el monto, o sea, cuánto es ese 85, supongo que está lo que ya se había acordado, y que, cuál es el 15% por default, ¿no?, que está afuera. Y si ya tienen, como es una cifra considerable, si ya tienen algún preacuerdo, con quienes van a hacer, a quienes les van a entregar los bonos, o sea, si ya hay grupo de bancos, como trascendió, o si va a ser una colocación pura, a suerte y verdad, para conseguir el dinero que hace falta. Bueno, hiciste varias. Pero, a ver, con el acuerdo cerrado hoy, el total de lo que era el juicio este famoso de los 9.000 millones
se llegó a un 85% de lo que es ese reclamo, ¿sí? Hablando en monto, no en cantidad de acreedores. Con respecto a los bancos, ya estamos hablando con los candidatos, ¿sí? Todavía no los hemos designado, por lo tanto, no es tal vez el momento de decirlo, pero sí, ya estamos hablando con ellos y esperamos que si el Congreso tiene una rápida resolución de esto, dependiendo de después de los pasos legales, tanto nuestros como procesales en Nueva York, ya podamos salir al mercado probablemente para abril. Y me traía alguna pregunta, seguro, pero... Le aplicaba una quita a las respuestas. Le apliqué una quita a las respuestas, seguro. Viene con envión. No, el 85 era por el total, porque la vez pasada hablamos de 20.000. Bueno, el 85 de los 9.000, pero a lo mejor había muchos que no estaban adentro. Claro. Sí, o sea, los números. Esa precisión. Es el 85 de los 9.000. 85 de los 9.000. Efectivamente. Eso hasta ahora suma. Nosotros en su momento dijimos que la oferta implicaba alrededor de 6.500 millones. Vamos a andar más o menos por ahí. Eso es una quita del 25% en promedio. Por supuesto que hay algunos que tienen más y otros que tienen menos. Como dije antes, implica una quita del 40% si miramos solamente la parte de los intereses. Y en este caso en particular, el monto son 4.418. Es el acuerdo al que hemos llegado. El resto, la diferencia, son costas legales que vienen como regalo, digamos. Esas no se pueden evitar. Pero gracias al trabajo acá de Mario y de Toto, hubo una quita muy importante sobre las costas, que no sé cuánto fue, más o menos. 40%. Sí, buenas tardes. Soy Taos Turner, de The Wall Street Journal. Usted mencionó antes, ministro, el número de 15.000 millones de dólares. Quería saber si ese es el monto que tienen previsto emitir de inmediato. ¿Saben quizás a qué tasas? Y la otra consulta es, ¿hay una estimación con respecto a en qué momento esto podría tener un impacto en la economía? Muchas gracias. Bueno, a ver, para redondear un poco, estos son, son capital original de 6.000 millones que se transformó en un reclamo de 20.000 millones. Vale decir, el costo de no haber hecho nada durante todos estos años es, miren ustedes, es justo es 1.000 millones de dólares por año que se fueron acumulando y son 14.000 millones. Sobre esos 14.000 millones nosotros hemos logrado con estos acuerdos, como dije antes, una quita en torno al 25%. Si esta quita se extendiera a todo el universo de los que han quedado afuera, y nosotros creemos que quizás podría llegar a incrementarse, pero digamos que si se extiende, ahí es donde surge el número de 15.000. Como bien explicaba el secretario, abril es la primera etapa, pero no creemos que para abril estén adentro absolutamente todos los acreedores. Entonces, bueno, ahí decidiremos en función de nuestro programa financiero qué es lo mejor, si emitir los 15.000 y preparándonos para lo que falta, o si emitir un poco menos y ver si eso después nos permite llegar a tasas más bajas, ¿no? No sé si querés hablar. Sí, Liliana Franco. Hola, de Liliana. Ámbito. Buenas tardes. La primera pregunta, y voy a hacer dos, les aviso. La primera pregunta. Una por lo menos para el secretario tiene que ser. Bueno, sí, está bien, a vos no te pregunto, la pregunta. La primera es, el comunicado de Polak habla del 14 de abril, en caso de no llegarse al 14 de abril se puede pedir una extensión. ¿Ustedes creen que con la emisión y el título, que acabo de escuchar la plática y que decía que por ahí no entren todos, van a llegar al 14 de abril o puede existir la posibilidad de una prórroga y ya está conversado con los acreedores? Y la segunda es, ¿cuándo cree que la gente va a ver el beneficio eventual de esto? Sí, se la quité a él, pero yo trabajo... Y un poco Taos creo que estaba sufriendo la... Sí, soy una chorra de preguntas fácil. Bueno, digamos, el vencimiento de este acuerdo en particular con los
con estos cuatro holdouts es del 14 de abril. Las dos en realidad fueron correctas, o sea, creemos que podemos llegar, eventualmente podría haber una extensión que sería, digamos, a respuesta de los holdouts mismos. Ellos también tendrían el derecho a dar por terminado el acuerdo el 14 de abril en caso que no llegáramos para esa fecha. No creo que tuvieran mucho el incentivo a hacerlo, por lo tanto, si estamos encaminados, probablemente no vaya a ser un problema. Sí, además agrego esto, digamos, el 14 de abril se fijó como una fecha para, bueno, seguir adelante con esta dinámica en la que estamos metidos, ¿no? El otro día Toto me contaba una encuesta que se hacía en los distintos bancos del exterior, incluso hasta hace relativamente poco. ¿Cuándo cree usted que Argentina va a llegar a un acuerdo con los holdouts? Y en promedio esperaban diciembre de este año, ¿no? Y no era hace mucho esta encuesta. Entonces, nosotros lo que queremos marcar acá, no le estamos imponiendo un tiempo o un ritmo a nadie, simplemente lo que estamos haciendo es, queremos seguir con esta misma inercia, y si no llegamos a tiempo, sí, habrá una extensión. Por supuesto, es muy importante para nosotros la discusión en el Congreso, y vamos a ir a explicar al Congreso, y queremos que el Congreso sea absolutamente parte de esta discusión, quizás a diferencia de otras épocas donde se evitaban las discusiones. Nosotros queremos tomarnos el tiempo y no queremos que el 14 de abril luzca como un impedimento para esa discusión. Respecto de cómo le afecta esto a la gente, le afecta ya, Liliana, porque si nosotros no tuviéramos un horizonte de poder acceder al mercado, ya tendríamos que estar haciendo un ajuste, como dije antes, muy fuerte en partidas presupuestarias hasta incluso sensibles, ¿no? Yo sé que hay algunas dudas respecto del programa fiscal. El programa fiscal tiene su contraparte en un programa financiero. Y ese programa financiero presupone que nosotros tenemos acceso al crédito. Entonces, ¿cómo le cambia esto a la gente? Le cambia a la gente el primer día en que nosotros podemos evitar el ajuste, porque sabemos que contamos con el crédito, que es como un puente para cuando efectivamente la economía vuelva a crecer y para cuando ya las cosas estén más ordenadas. Le cambia inmediatamente a la gente con los proyectos de inversión de infraestructura que hasta ahora no hemos podido avanzar en la velocidad que hubiésemos querido y sobre todo que hubiera querido el presidente de la Nación, porque no teníamos la certeza de que pudiéramos efectivamente financiarlos. Bueno, ahora con esta apertura al financiamiento, que déjenme decir esto también, no es solamente el financiamiento del bono que vamos a colocar, él o los bonos que vamos a colocar. Ustedes saben muy bien que el año pasado hubo un acuerdo del gobierno anterior con el Club de París. Un acuerdo en el que no se discutió ni siquiera un centavo del capital, ni hablar de los intereses punitorios, ¿no? Un acuerdo que se cerró en 48 horas con lo que le dijeron que había que firmar y firmaron. Y la idea que nos dijo en su momento el gobierno era, no, vamos al Club de París, porque entonces el Club de París, una vez que estemos al día, va a estar dispuesto a prestarnos una cantidad de fondos para no sé qué programa de inversión había en el gobierno anterior. Y eso no se cumplió porque dentro de las normas del Club de París tenemos la peor nota, yo esto se los expliqué, porque no resolvimos la situación en Nueva York. Quiero que se entienda esto. El juicio en sí no involucra un monto inmenso respecto de lo que es el tamaño de nuestra economía, pero nos impedía avanzar en muchas dimensiones casi inimaginables, ¿no? Lo decía Mario con muchísima claridad, inversiones del sector privado que están trabadas porque no se sabe si Argentina es confiable o no frente a las distintas cortes internacionales. Entonces yo diría que lo que vas a ver, Liliana, es inmediatamente vas a ver que se evita el ajuste y que se empieza a poner el foco en algunos proyectos de infraestructura muy importantes, todo lo que tiene que ver con el Plan Belgrano, que está a cargo del ministro Cano, como ustedes saben, las obras de infraestructura del ministro Dietrich y de vivienda del ministro Frigerio, muchas de ellas que están esperando en las gateras el momento de avanzar. Bueno, ese momento va a ser cuando el Congreso, si apoya esta decisión,
gatille efectivamente el retorno de Argentina a los mercados de crédito, ¿no? Y entonces eso es lo que va a suceder. Vean ustedes, en los últimos 7 u 8 años, Argentina, por no tener acceso al crédito, tuvo que pagar 55.000 millones de dólares en efectivo. No hay ningún país del mundo, no hay ninguna empresa del mundo que haga eso. Imagínense ustedes si de esos 55.000 hubiéramos refinanciado 30.000, 40.000. Los trenes que podríamos haber hecho, los kilómetros de ruta que podríamos haber hecho, los puertos, de eso se trata retornar al crédito, ¿no? Entonces, en lo inmediato, la tranquilidad de que el programa fiscal que tenemos lo podemos sostener sin mayor ajuste, y en el mediano plazo, la tranquilidad de que todo ese programa de infraestructura que nos insiste todos los días el presidente Macri lo vamos a poder llevar a la práctica, incluso quizás más rápido de lo que uno cree. Y eso nos va a permitir unir las distintas provincias del interior, mejorar la competitividad de las economías regionales. Básicamente nos va a permitir un aumento en el empleo que, como dije antes, hace 4 años está anémico en Argentina y que es la única forma en que podamos volver a desarrollarnos con inclusión social y con la expectativa de un futuro mejor para todos, ¿no? Ministro Mariano Rinaldi, acá del Exprimidor, ¿cómo le va? Hola, Mariano. Bien, preguntarle, usted decía recién que este acuerdo se alcanza en 3 meses y que no se explicaba por qué en todos estos años no se había negociado. Usted seguramente recordará perfectamente unos verdaderos alegatos de la expresidenta de lo que significaría pagarle a los fondos buitres, que era una entrega, una cuestión bastante política. Le pregunto porque hoy el mediador Pollack dijo que el juez Griesa va a estar muy atento a lo que pasa en el Congreso, donde una parte importante de este Congreso está integrado justamente por la fuerza política de la expresidenta. Sabemos que hoy estuvo el señor Fábrega negociando en el bloque del PJ. ¿Ustedes van a ir a hablar justamente qué expectativa tienen de que políticamente se pueda alinear con la oposición este acuerdo, habida cuenta de que hay mucha de esta oposición que es muy dura? No, nosotros ya veníamos hablando algunos ministros y algunos diputados y senadores de nuestro espacio, ya venimos teniendo conversaciones con distintos referentes de la oposición. Hay una fracción muy grande de la oposición que entiende que esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de gestión. Los gobernadores saben muy bien que si el gobierno nacional no tiene acceso al crédito, bueno, tarde o temprano los que van a sufrir son las finanzas provinciales. Los gobernadores saben muy bien que si no podemos avanzar en los programas de infraestructura que ya hemos incluso acordado con varias provincias, porque no tenemos acceso al crédito, esas provincias que están contando con esa ruta, con ese gasoducto, con esa central eléctrica, no la van a poder tener y van a significar menos empleos, ¿no? Yo creo que llegamos a un punto de la discusión, Mariano, donde me parece que la discusión va a ser una discusión madura, no va a ser una discusión infantil de me empaco porque no me gusta tu cara. Va a ser la discusión madura de queremos una Argentina en crecimiento, es inimaginable el crecimiento sin el crédito, tenemos que resolver esta situación. Y por supuesto que vamos a escuchar a todos los bloques y vamos a dar todas las explicaciones que tengamos que dar. Pero en las conversaciones previas vemos que hay un entendimiento de que si seguimos dando vueltas en círculos y quejando y buscándonos a culpables de lo que nos pasa en otro lugar sin hacernos cargo nosotros, y no vamos a estar cumpliendo desde el gobierno nacional, nosotros con nuestro mandato, y desde los distintos gobiernos provinciales, cada uno de los gobernadores que han sido electos en la última elección. Eso está bastante, bastante entendido, bastante interpretado. Y la verdad que lo que nosotros estamos diciendo es un bono a un plazo largo a cambio de volver a tener la posibilidad de crecer, ¿no? Ministro Fabián Quintá, de la agencia de noticias Telam. Acá. Hola, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo está? La pregunta es si estos bonos que van a emitir, tengo entendido por lo menos que son 2, van a ser sobre jurisdicción local, si van a ser jurisdicción internacional y si van a tener algún tipo de cláusula que no tuvieron los anteriores, de que si hay una mayoría calificada en momentos de una reestructuración, con eso se evitan juicios como estos. Sí, van a ser 2 o 3 bonos y van a tener, como la mayoría de los bonos nuevos, las cláusulas nuevas. No son tan nuevas ahora para el mercado, pero sí. Y serán 2 o 3 bonos que definiremos con los bancos de acuerdo
a la demanda de los inversores. Ministro, acá, Mario Masachesi de Canal 3 y Todo Noticias. Dos preguntas, ya que me robaron. Una, si ya habló con el presidente Mauricio Macri, ¿qué le dijo después de este anuncio que se conoció primero afuera y ahora lo están oficializando ustedes? Y la segunda es, si muchos gobernadores creen que es la salida este acuerdo, y también muchos legisladores, ¿por qué fueron tan obedientes y aceptaron las condiciones del gobierno anterior? Si era una salida que correspondía hacer. ¿Por qué se callaron la boca antes? ¿Qué cree usted? No voy a especular con eso. Me parece que ya pasó la etapa donde especulábamos con eso, ahora estamos en la gestión. Y la verdad que cuando uno está en gestión siente la responsabilidad de que con cada una de sus acciones está modificando el bienestar de muchísimos argentinos. Nosotros lo que queremos es acordar en el Congreso con la mayor cantidad de legisladores una salida definitiva de este tema, que lo entendemos que es una política de Estado. No venimos a hacer una exégesis de lo que pasó, no descartamos que algún bloque quiera plantearlo en esos términos en el Congreso, y tenemos todos los argumentos para entretenernos en esa discusión, pero no vamos a perder tiempo en esa discusión, porque lo que no tenemos para perder es justamente tiempo. Argentina lleva 4 años sin crecer, hay más de 10 millones de argentinos que viven en condiciones de pobreza, que no tienen lo suficiente como para llegar a fin de mes. Francamente, estar gastando tiempo en eso, además de una pérdida de energía, es absolutamente inmoral. Respecto de la primera pregunta, bueno, el presidente Macri estuvo muy conectado con todos los pasos de la negociación. Así que, por supuesto, sí, se enteró hoy por teléfono y yo después tuve una reunión que tenemos todos los días junto con Mario y otros miembros del gabinete con el presidente, y estuvimos hablando de estas cuestiones, y él muy entusiasmado porque lo veía como un pequeño obstáculo que una vez que esté removido nos va a dar esa posibilidad de contar con los recursos que necesitamos para crecer, ¿no? Él tiene una metáfora que dice, bueno, este es un dique que hay que romper porque nos está frenando, bueno, y ahora hay que conseguir que todo fluya hacia donde tiene que fluir. Y en ese sentido él estaba satisfecho, no estaba ni eufórico ni otra cosa más que satisfecho, porque es una condición más de las que necesitábamos para ordenarnos y volver a crecer, y es una condición más que cumplimos en un tiempo, creo yo, bastante más rápido del que casi todos esperaban. Acá, buenas tardes, Esteban Rafael del Cronista. Hola, Esteban. Quería hacer dos preguntas cortitas y concisas. La primera es sobre la tasa. ¿Se puede dos, no? Ok, bueno, entonces voy a la segunda. Quiero saber qué va a pasar con, a partir de cuándo se va a volver a poder pagar la deuda que fue reestructurada y que hoy está presa de las órdenes de Grieza, y qué va a pasar con esa masa de dinero que Argentina no pagó en este año y pico, que son más de 2.000 millones de dólares, entiendo, si va a haber alguna nueva colocación o si se va a pagar con el dinero que, entiendo, está en las cuentas del Banco Nación. Va a ser en cuanto podamos salir al mercado, en cuanto se levanten las cautelares. Lo que decía antes, esperamos salir al mercado en abril. La condición para que se levante la cautelar es que las leyes se aprueben en el Congreso y que nosotros les paguemos a los acreedores que hayan firmado con nosotros un acuerdo ad referéndum antes del 29 de febrero. Hecho esto, bueno, queda liberado el paso para tanto sea salir al mercado como para actualizar los pagos de la deuda que no se habían venido haciendo. Yo aprovecho la pregunta para una reflexión, ¿no? Porque estos son pagos de deuda que vencieron el gobierno anterior, que el gobierno anterior dijo que había pagado, pero que al final estaban en las reservas y que los bonistas no recibieron. A la factura esa de 20.000 millones de dólares de los litigios hay que agregar los 3.000 millones que se dijeron que se habían pagado y no se pagaron, ¿no? Pero bueno, la lista sigue. No vamos a hacer, como lo hemos dicho más de una vez acá, no vamos a gastar demasiado tiempo en la herencia, pero es importante también entender la herencia, si no hay cosas que no se entienden por qué las hacemos y de qué manera las hacemos. ¿Qué tal? Pablo Fernández Blanco. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Del diario La Nación.
Hablaron varias veces de infraestructura. Ahora, ¿tienen definido cuál va a ser el programa de emisión de deuda para obras de infraestructura o por ahora es un anhelo? No, sí, tenemos definido cuál va a ser el programa financiero para este año, teniendo en cuenta un inicio al programa de infraestructura que este año implica un aumento de medio punto del PBI respecto de lo que se venía invirtiendo en infraestructura. Vale decir, este año son 2.500 más millones de dólares, pero nosotros apuntamos el programa de 10 años va aumentando hasta tener 10.000 millones de dólares al año en infraestructura. Entendemos que cuando Argentina normalice todo lo que tiene que normalizar, vamos a poder acceder al mercado a tasas más parecidas a las de Uruguay, que están en el orden del 4,5% más o menos. Y la verdad que los proyectos de infraestructura que estamos mirando, todos tienen un retorno social y económico de varias veces esa tasa de interés, ¿no? Así que bueno, ese es un poco la... Sí, tenemos la... Es como si lo estuviera escuchando al presidente cuando me haces la pregunta, la ansiedad de meterle para adelante con... no me dejes mentir, Mario, porque es el mantra de todos los días. Y sabemos que es el norte que tenemos que poner. Es lo que están diciendo, como dije antes, el grupo de los 20, cómo estimular las economías, bueno, destinando recursos fiscales a infraestructura, porque es lo que... el que tiene mayor multiplicador en empleos y es lo que conecta mejor las regiones, lo que mejora la productividad, es donde cada peso que invertimos tiene mucho más impacto en el funcionamiento de la economía. Pero lo hacemos de manera cauta porque no podemos prometer lo que no podemos cumplir. Este era un primer paso, pero como bien decís vos, dentro del programa financiero está previsto la primera cuota del programa de infraestructura de este año, que va a ser pequeña, si Dios quiere, respecto de las cuotas de los años subsiguientes. Última. Marcela Pagano, buenas tardes. Hola, del diario Clarín. Para poner un poco de claridad en función de los números totales, no de lo que se estaba poniendo en juego en Nueva York solamente, usted, ministro, había dicho la semana pasada que la deuda total ustedes la estimaban aproximadamente en un costo para la Argentina de 20.000 millones. Quería saber, en función entonces de todos los fondos, incluidos los italianos, que ya Argentina ha establecido un acuerdo, ¿cuántos de esos 20.000 ya quedan con un acuerdo por lo pronto en posibles vías de una solución? ¿Y qué pasó con los acreedores alemanes y japoneses? ¿Están dentro de ese 15% que no ha entrado? ¿Qué va a pasar? ¿Puede llegar a tener peso a futuro en un litigio con Argentina? ¿Puede ser una piedra en el zapato a futuro? ¿O no le dan tanta relevancia? De los 20.000 famosos, ya hemos hecho acuerdos por 10.200. Y por los que hemos pagado con una quita a este momento del 26%. Con respecto a la otra pregunta, en Europa, en el acuerdo que hemos hecho con la gente en el CIADI, ha habido de diferentes jurisdicciones y hay algunos otros que todavía están pendientes. Bueno, seguiremos negociando y de hecho hay una oferta que es la famosa oferta estándar, que esa está abierta para todos los tenedores, digamos, ¿no? De cualquier jurisdicción y demás. Con lo cual, también el plan es que esa oferta siga abierta, de manera que cualquiera que quiera entrar un poco más tarde lo pueda hacer y seguir nosotros cerrando el tema. ¿Estamos? Muchas gracias. Gracias.